Choco, ¿viste el equipo del Goto? No sé, papi, ¿dónde está? ¿Dónde lo viste? ¿Dónde lo has visto, papi? En Twitter de Cafurtado, dice. Ah, Cafupinga, le digo yo. La clave, gente, ¿ah? Pacas Slaten, Chibolos, Sacred, Matthew y... es que ahorita están sin organización. ¿Saben por qué han hecho eso? Para ver cómo funcionan las clasificatorias, porque... Recuerden que las clasificatorias, hay clasificatorias abiertas y clasificatorias cerradas. Entonces el tema es de que si tú te demoras en conseguir equipo, no vas a llegar a esas clasificatorias. Entonces veamos, ¿no?, cómo funciona ese equipo. Entiendan de que las clasificatorias de Kuala Lumpur es en una semana. Entonces para los jugadores es primordial ahorita tratar de conseguir un equipo y ver qué sale luego, porque no hay nada oficial, entre comillas, de Dota, que no hay noticias. Van entendiendo eso, ¿no? Entonces creo que van a haber rosters por ahí que les llame la atención a ustedes. Y sorpresas, sorpresas. Van a haber sorpresas. ¡Oyara, César! Gente, yo solo sé que nada sé. Yo solamente sé que sabía muchas cosas. Sí sabía que Cafurtado iba a ser coach. Mateus es el que trabajó también en Evil Geniuses. Lo conocí, demasiada buena persona, de verdad. El muchacho. Una pichulaza. ¿Cuánto me dirá Mateus? Un 87, 85 por ahí. Sí, sí. O sea, ¿qué ese equipo no es fijo? Solo, mira, honestamente, los rosters que vean ahora quizás cambien después de Kuala Lumpur. Les explico y entiendan. Kuala Lumpur, la clasificatoria se hace en una semana. Y si los jugadores siguen esperando oferta... What the fuck? Se cerró mi Dota. Si los jugadores siguen esperando ofertas, de repente llega muy tarde y no participas. Entonces, tienes que juntarte y ver qué funciona, ¿no? Es eso. El otro roster es Whisper, Chala, Panda. No sé, la verdad, mano. De Whisper, por ahí he escuchado algunas cositas. De otros jugadores en general también. Hablé con Héctor allá. Héctor quería sacar información, ese Tito, ¿no? O Tito, estás durraco, le dije. No, nada, yo también me sé todo. Yo ya sabía de que Nauz no iba a estar. Hoy lo anunciaron, felizmente. Entonces sí puedo hablar de eso porque ya Nauz dijo que no tiene roster, ¿no? Entonces, todas esas cositas. Ya, la pe gente, ya. Ya, laza como Tupri. Entonces, Sí, sí, ya se sabía la mayoría de cosas. Esto, ya está.